Mire usted, pues estamos con un tema que está ocurriendo a nivel internacional. Las grandes empresas de redes sociales pues están teniendo algunos vacíos, algunos problemas. Y para hablar sobre este tema, mucho agradecemos que pues se conecte con nosotros vía Zoom el director de la carrera de Ingeniería en Sistemas y Gráficas Computacionales de la Universidad Panamericana. Él es el director Yafet Rodríguez Muñoz. Y también estará con nosotros el doctor Alejandro Rodríguez Magaña, académico también de la Universidad Panamericana. Pues tenemos un mucho gusto en escuchar pues cuál es la visión que tienen ustedes, doctor Alejandro y Yafet. Buenos días. Adelante. Muy buenos días. ¿Cómo están? Muy bien, muchas gracias. Un poco inquietos con esto de lo que viene ocurriendo con el mundo de las computaciones. Sobre todo con Twitter, las decisiones que ha tomado. Bueno, seguramente, Miguel, estos expertos en materia tecnológica tendrán que explicarnos mucho en materia económica como en materia tecnológica, porque hemos visto que se han generado grandes cambios en muy poco tiempo. ¿Qué es lo que está pasando, ustedes que conocen bien todo este terreno, qué es lo que está pasando con las grandes empresas de redes sociales a nivel global? Bueno, venimos de un cambio muy grande. En la pandemia creció este uso tan drástico de redes sociales debido a que estábamos en pandemia, encerrados. Y esto hizo que empezaran a crecer en gran parte, pero ahora que ya hemos empezado a salir de vuelta a las calles, que tenemos ya una vida híbrida, por así decirlo, esto ha también hecho que no se usen tanto estas redes sociales y ha causado un gran impacto. Junto con esta parte, bueno, la compra de Twitter, que fue hecha por Elon Musk, ha traído muchos cambios. La forma de actuar de Elon Musk es muy diferente a como estamos acostumbrados a muchas empresas. Él mismo lo ha dicho, él está acostumbrado a hacer muchos cambios que parecen tontos al inicio y que pueden ser muy rápidos y luego cambiar, como fue la semana pasada cuando empezaron a poner esta palomita gris que era de que era una cuenta verificada. Y el mismo día, al cabo de unas 4 horas más o menos, quitaron esto. Entonces, seguiremos viendo muchos cambios y esto definitivamente tiene un impacto económico muy grande. Complementando lo que dice Yafet, efectivamente, pues esa caracterización en lo que es las cuentas de Twitter, que inició una intención de $20, luego bajó a 8, ahora a $5 por verificar las cuentas, es una nueva filosofía de negocio, una nueva filosofía de empresa, y es que para nuevos paradigmas en la creación de negocios y en la creación de negocios digitales a través del internet y lo que es el negocio de la web, lo que estamos viendo son también nuevos paradigmas empresariales. Como bien lo mencionas, Yafet, un empresario visionario con una visión distinta que ha tenido la capacidad de generar desde hace unos años, cuando inicia su vida empresarial, lo que es nuevas formas de hacer negocios a través de la tecnología, a través del espacio, lo que es ahora Twitter, que es prácticamente, podríamos incluso interpretarlo como un capricho de un empresario. Para nada le quita el sueño a Elon Musk haber comprado Twitter en $44 mil millones, porque su fortuna, hoy el hombre más rico del mundo, pues está en niveles pues nunca antes visto. Incluso en algún momento tuvimos nosotros la distinción de tener al empresario, al hombre más rico del mundo en los saberes en nuestro país. Hoy en día, pues por mucho lo que estamos viendo en esta nueva creación de valor en las empresas es algo muy sin precedentes. Elon Musk con $273.5 mil millones, pues es un empresario fuera de parámetros. Y ahora con SpaceX, con lo que en su momento para él fue PayPal, y ahora con Tesla, pues lo llevan a ser una persona visionaria con una filosofía de negocios, de empresas, diferente a lo que estamos habituados. ¿A qué atribuyen ustedes que este tipo de empresas pues afecten directamente a un importantísimo número de empleados de esas mismas industrias? Bueno, venimos de dos cambios muy radicales. El primero es todo este consumo que se ha dado y que llega también por parte de TikTok, que es una empresa de China, que es un paradigma distinto de redes sociales y que ha tenido un gran impacto.
y eso ha generado pérdidas en la cantidad de usuarios que tienen muchas de las redes que estamos acostumbrados, como es Meta, que ellos son dueños de Facebook y de Instagram, y como es también Twitter. Esto ha generado que estas pérdidas económicas hagan que hagan reajuste a las empresas. Por eso mencionaba Mark Zuckerberg la semana pasada que se habían despedido a 11.000 empleados de la compañía de Meta. Y también en el caso de Twitter, llegó muy agresivo Elon queriendo hacer cambios muy novedosos y al inicio despidió casi aproximadamente la mitad del staff que tenía. Curiosamente, ahora están recontratando a una parte fuerte de los que dejaron ir, porque se dieron cuenta de que algunos cambios sí requieren de mucha de la gente que estaban dejando ir. Entonces, seguiremos viendo estas fluctuaciones según cómo avancen estas redes sociales. Hay muchas redes sociales que no han sobrevivido al paso de los años. Hay algunas que siguen ahí existiendo, pero en la pura línea como Snapchat. Entonces, seguiremos viendo estos cambios. Y lo que está planteando Elon Musk ahora en su estrategia de negocio, pues atraer más gente, atraer usuarios de Twitter que puedan significarle para él pues una mayor oferta de servicios que pueda tener para la comunidad de la red social. Habla de un pensamiento libre, de opinión pública abierta, de que haya libertad. Y esto pues sin duda puede traer una gran, un gran impacto para la sociedad de tal manera pues que lo que podamos ver ahora para Twitter en un futuro, yo lo definiría de una, en una sola palabra, incertidumbre. Estamos hablando de algo que puede traer un gran revuelo en la industria, incluso en la tecnología, para poder generar nuevas formas de hacer negocio por parte de estas empresas tecnológicas. Doctor Alejandro, ya ha tocado un tema fundamental. Precisamente en este momento hay una gran incertidumbre y hay dos asuntos que son los que preocupan más. Uno es a los usuarios, el tema de la libertad, cómo se estará aplicando en estas redes sociales. Y el otro, sin duda, es para los empleados de estas grandes empresas por los despidos masivos e incluso los empleados de otras empresas, porque esta forma de actuar de Elon Musk vemos que se está replicando. ¿Hasta qué punto podría afectar a los grupos laborales de empresas, de plataformas, de redes sociales o empresas que están relacionadas a ellas? Bueno, vi lo que mencionaba Jafet hace un minuto de que Twitter inicia en esta nueva gestión de Elon Musk, que hoy está pues a cargo de las gestiones como CEO de la empresa de manera interina, mientras toma otro perfil de decisiones, pues esa decisión de despedir a más de la mitad del personal, a todo su grupo directivo, incluyendo al CEO, pues sin duda pone nervioso a la industria. Porque basta una decisión de una persona que es dueña del capital de la compañía para que su trabajo quede prácticamente en el aire. Y además, ¿de qué manera? Porque Elon Musk hoy es sujeto de demandas por parte de algunos ex empleados que alegan, de acuerdo a la legislación, que no fueron despedidos de forma adecuada y con la anticipación debida. Para entender estas formas, pues hay que remitirnos un poco a la historia, a lo que es Elon Musk, que es una persona que en su momento fue un inmigrante. Él es de origen sudafricano por parte de su padre, canadiense por parte de su madre, y que inició sus primeros negocios a los 12 años, cuando él ya por ahí hacía algunas parametrizaciones. Él ya programaba un videojuego por ahí que tenía que ver con naves espaciales y que luego vendió, según la historia, que luego él mismo ratifica en $500, y desde ahí se dedica a generar negocios y venderlos con un valor añadido bastante interesante, incluso desde la fundación de PayPal, que tenía por ahí también la fusión de otras dos empresas para ser considerada una operación importante, que logró vender después de un tiempo de una manera tal que se capitaliza en 1.500 millones de dólares y luego esto lo reinvierte en otros negocios, empieza a pensar en el espacio a través de SpaceX y estamos viendo a un empresario visionario que desde luego al llegar a hacer cambios radicales en las empresas, generar valor, toma decisiones importantes de inversión con una alta rentabilidad y está buscando incluso esquemas de financiamiento que también tiene toda una historia del financiamiento de sus negocios a bajo costo. Una mezcla de inversiones de alto valor añadido con un costo bajo, pues sin duda retribuye al capital de un empresario que hoy por hoy pues es el más rico del mundo.
Bien, muy brevemente, ¿a qué podría desaparecer y qué no, y a qué apostarle nosotros como usuarios de las redes? Yo creo que en este momento, en el caso de Twitter, no podemos apostarle a nada. O sea, el nivel de incertidumbre que existe es bastante alto. Va a haber muchos cambios. También contestando la pregunta de Marilyn, pues vamos a ver que si esto funciona, si empezamos a ver que todos los usuarios están felices, que las empresas de vuelta empiezan a ganar mucho dinero y empiezan a apostar mucho dinero a través de Twitter, todas las demás redes sociales van a empezar a apostar a lo mismo. Y entonces sí, es un gran riesgo el que vemos para todas las demás compañías, para todos los demás empleados que están en el medio, que este tipo de cambios así de drásticos y jugársela, por así decirlo, tan drásticamente, va a generar pues que algunos más quieran hacerlo. Entonces, ¿qué podemos estar seguros? Bueno, se busca, como decía justamente Alejandro, encontrar ese punto de equilibrio en el cual es altamente rentable el uso de Twitter, que sea un ambiente en el cual se tenga esta libre expresión, pero al mismo tiempo que todas las compañías que se están promoviendo allá adentro tengan un muy buen retorno de su inversión. Entonces, yo creo que iremos viendo cómo cambian muchas de las distintas capacidades que tiene Twitter. Yo creo que también es un momento ideal, si se nos ha ocurrido algo que queremos en Twitter, es el momento de sugerirlo y es muy probable que se empiece a probar y veamos si sí funciona o no funciona. Y para todos los empresarios, Miguel Ángel y querida audiencia, que están teniendo por ahí este enfoque hacia la tecnología, estamos hablando de una empresa que tiene escasos 15 a 17 años de antigüedad. Es una empresa joven, que está teniendo cambios trascendentes, una evolución importantísima en su cantidad de ventas, en su cantidad de activos, que sin duda alguna nos tiene que hacer pensar que el negocio del futuro está ahí, en ese presente de la industria tecnológica. Muy bien, pues agradecemos mucho, Jafet, doctor Rodríguez, pues toda esta presentación para darnos una idea clara de cuál es el presente y sobre todo futuro de esta industria que es fundamental. Ya no podemos meter reversa en los mecanismos de estas características. Muchas gracias y muy amables. Muchas gracias. Muchas gracias, Miguel Ángel. Muchas gracias, Marlin, y a todo el auditorio de Quiero Noticias. Gracias. Buen día, igualmente. Vamos a una breve pausa.